Hey, ¿qué tal? Aquí en con Samuel García. En esta ocasión vengo a explicarles por ahí una canción que se llama Tutu. No es del género regional, ¿verdad? Pero por ahí la sacó un grupo con tuba, guitarra 12 cuerdas y de 6 cuerdas. Y le hicieron así, pues más versión, como digamos, sierreña. Creo que es el grupo Sigma, se llama, si no me equivoco. Entonces, se me hizo buena idea explicárselas para que se la sepan. A veces que a lo mejor están tocando y dicen, ¡ey, te sale la de Tutu! Y a lo mejor no la traen practicada en los acordes acá como Camilo, ¿no? Y el rasgueo también acá. Entonces, la vamos a explicar así. Así como la toca ese grupo. Ellos la tocan en sol sostenido. Yo se los voy a explicar en la. Para que esté más fácil decirles ahí cada tono. Pero igual nomás la transportan, si no la alcanzan el la, la transportan para sol sostenido. El rasgueo de la canción es lo que nos va a dar el toque para que suene bonita la canción. Es lo que me gustaría explicarlo un poquito más, ya que los acordes se están repitiendo y nada más son cuatro acordes creo que son. Entonces el rasgueo es el que nos vamos a enfocar más en esta ocasión. El rasgueo de la canción para que suene chida, tienen que darlo así. Si se fijan, estoy como utilizando esta parte de mi mano para hacer los muteos y que suene. Simplemente nada más vamos a estar, cuando hagamos el rasgueo, marcamos como que se escuche cuerda por cuerda, como que esto. Si se fijan, hacia abajo hacemos. Y hacia arriba nomás jalamos. Pero traten que su mano esté como que no esté rígida, no esté, ¿cómo se dice? Como que no esté tan dura, o sea que esté suelta para que se escuche bonito. Porque si lo hacen así, y hay que estar la mano así. Si fijan, abajo, arriba. Y muteamos. Bueno, entonces ya vamos a pasar los acordes. Ahí nada más les encargo que sí ensayen ese rasgueo, ya que si nunca lo han tocado va a sonar, no va a sonar tan chido como suena la versión esa que les digo. Bueno, los acordes es muy sencillo. Vamos a utilizar la, fa sostenido menor, re y mi. Son todos los acordes que vamos a utilizar. Entonces dice: yo no sé de poesía, de filosofía, solo sé que en tu vida yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer para no tenerte, las ganas que tú tengo. Y es todo el ciclo que está dando la canción siempre. Hacemos fa sostenido menor, re, la, mi. Fa sostenido menor, re, la, mi. Conectado como Bluetooth. ¿Se fijan? Es todo lo que está dando la canción. Espero y les haya servido este pequeño tutorial de esta canción. Espero y se la aprendan. Espero y practiquen ese rasgueo, que les salga chida. Y muchas gracias por todo el apoyo. No se les olvide dejar su like y en los comentarios qué otra canción les gustaría que estaremos subiendo. Saludos.